Hola, soy el doctor José Vicente Sorlí y hoy vamos a ver dentro del módulo de enfermedades más prevalentes la lección del tema de la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica eh, que está caracterizada por un exceso o acúmulo excesivo de tejido adiposo dentro del, del cuerpo. La característica de esta, de esta enfermedad es que es prevenible y además curable. Hoy en día supone un grave problema dentro de la salud pública debido a su alta morbilidad y a la alta mortalidad que conlleva y podríamos caracterizarla como desde 1980 a nuestros días ha duplicado su prevalencia. Según los datos últimos de la OMS del 2016, eh, se publicaron los datos referentes a el 2014 y vemos como eh, dentro de la población mundial más de 1.900 millones de individuos adultos tienen un exceso de peso, viene a suponer un 39% de la población. Y de ellos, 600 millones eran obesos, que aproximadamente es un 13% de la población. Además, hay que decir que la mayoría de los individuos a nivel mundial viven en zonas en las que van a haber más muertes debido a ese exceso de peso que por un déficit ponderal. Y otro grave problema que tenemos hoy en día son los 41 millones de niños con exceso de peso, lo que va a suponer un aumento de la obesidad en los próximos años. ¿Y cuáles son las causas de la obesidad? Bueno, pues la causa fundamental es el desequilibrio energético entre la ingesta de nutrientes, de calorías y el gasto energético que conlleva. Es decir, un aumento de ingesta de alimentos de aporte calórico elevado y una disminución en la actividad física, fundamentalmente por las modificaciones que ha habido en las últimas décadas en cuanto al trabajo, a la profesión, en la urbanización de las ciudades o de las localidades, así como el transporte han influido en un descenso del gasto energético. Existen otras causas, por ejemplo causas genéticas o epigenéticas. Dentro de las causas genéticas podemos ver eh, enfermedades monogénicas, mutaciones de un solo gen, que son raras y poco frecuentes. Por ejemplo, en el gen de la leptina o el de receptores de la leptina o el, en, el, en la melanocortina. Y también podemos ver algunos síndromes, por ejemplo como el síndrome de Prader Willi. Pero estas enfermedades se clasifican como raras y son poco frecuentes dentro de la población. Y sí que son más frecuentes aquellas que son de causa poligénica, es decir, múltiples genes que aportan, tienen una susceptibilidad genética a engordar el paciente y tienen un mayor riesgo de presentar esta enfermedad. Existen, por lo tanto, aquí genes característicos, también como el de la leptina que hemos comentado antes, o el receptor de la melanocortina, eh, y otros más eh, último, últimamente estudiados como el, el gen del FTO o las perilipinas. También hay que descartar algunas enfermedades que pueden provocar obesidad, el, el, por ejemplo, el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo, o incluso fármacos como los corticosteroides, o incluso algunos antipsicóticos, que aumentan este riesgo. Así como trastornos mentales como la bulimia o el, la ingesta compulsiva, factores sociales como a nivel cultural o económico, se ha observado como a, ni, a menor nivel económico o a nivel menor cultural existe, existe más riesgo de, de obesidad. Simplemente porque el, el, la adquisición de alimentos es más barato el, el, aquel alimento que tiene un mayor contenido calórico. Y hoy en día pues, también es, existen estudios sobre la influencia de la, de la microbiota, por ejemplo, en el ciberfisiopatología de la obesidad y de la nutrición se estudian en algunos grupos la influencia de estos gérmenes en la evolución de la obesidad. ¿Y qué efectos conlleva esta obesidad? Fundamentalmente en factores relacionados con el síndrome metabólico, mayor riesgo de diabetes. De dislipemias, de hipertensión arterial, mayor enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, algunos tipos de cáncer, como cáncer de mama, cáncer de próstata, en definitiva, menor esperanza de vida y también menor calidad de vida, relacionada también con estas enfermedades y con otras, como la artrosis, enfermedad gastrointestinal, reflujo gastroesofágico, hígado graso, insuficiencia respiratoria, alteraciones hormonales que conllevan ovario poliquístico, infertilidad en mujeres jóvenes y alteraciones eh, psicológicas como depresión, rechazo social, entre otras eh, causas. ¿Y cómo medir esta enfermedad en atención primaria? Bueno, tenemos dos métodos económicos. Por una parte, eh, calcular el índice de masa corporal o índice de Ketelet mediante un tallímetro y una balanza, midiendo eh, los kilogramos del individuo dividido entre la talla en metros al cuadrado, que nos servirá tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de la enfermedad. Y por otra parte, el perímetro abdominal. Si sobrepasa de 102 centímetros en el varón o de 88 centímetros en la mujer. ¿Y cómo podemos abordar estos pacientes con obesidad? Por una parte, valorar las características del paciente obeso, saber desde cuándo, cómo, el por qué. Entonces, para ver estas características del paciente obeso, habría que valorar los antecedentes personales del individuo, antecedentes familiares, qué comorbilidades, qué otras patologías van asociadas que van a eh, modificar. Nuestros objetivos terapéuticos o incluso el tratamiento que vayamos a utilizar. La antropometría, clasificar al individuo en la graduación de obesidad, si es una obesidad simple o una obesidad mórbida o extrema, así como valorar la conducta alimentaria del individuo, detectar errores en la alimentación, así como la conducta en la actividad física, reforzar las conductas saludables que. Obtengamos en esta valoración anterior, recomendar el descenso de peso siempre desde un objetivo inicial y valorar también las otras alteraciones o síndromes que pudieran estar asociados en la provocación de esta enfermedad. Como os he comentado antes, pues síndrome de Cushing, enfermedades genéticas, fármacos que esté utilizando el paciente que pudieran provocar este exceso de peso. Habría que valorar también y reforzar esa motivación del paciente mediante la empatía y mediante la escucha activa y reflexiva. Y por último, valorar las etapas de cambio en las que se encuentra el paciente, ya que no es lo mismo eh, intentar tratar a un, un paciente que está en, en fase precontemplativa eh, a la que está en una fase de acción. ¿Y ¿Qué herramientas tendremos para tratar la enfermedad? Bueno, pues la obesidad, fundamentalmente, habría que ver en la causa fundamental, es decir, por una parte, los dos pilares principales serían aumentar el gasto energético mediante la actividad física y disminuir la ingesta de alimentos con gran aporte calórico. Y además podríamos utilizar, pues, en algunos casos, fármacos y en el caso que fallen eh, o no sea suficiente el tratamiento dietético y de actividad física y además aparezcan las comorbilidades, la cirugía eh, gástrica o bariátrica. Por lo tanto, en este tratamiento habría que ver... Si se utilizará un fármaco, qué actividad física recomendaríamos, la cirugía, en un principio la más indicada o de elección sería el bypass gástrico. Y dentro de la eh, intervención alimentaria es muy importante la educación nutricional, ya sea de la población de forma masiva o en forma de grupos o yo también individual en la consulta con el paciente. Además hay que reforzar esta educación con las visitas regulares, es muy importante también el apoyo multidisciplinar mediante la psicología, mediante la terapia conductual, ya sea también individual o colectiva, y existen otras herramientas que pueden apoyar este tratamiento, legislativas, normas, leyes que prohíban, por ejemplo, eh, máquinas despendedoras de alimentos de alto aporte calórico en colegios, o marcar una, unos máximos en cuanto a la composición de grasas en algunos tipos de alimentos precocinados, así como programas de salud a nivel gubernamental, o en cuanto a normativa a la industria alimentaria. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos específicos del tratamiento dentro de la actividad física? Bueno, la recomendación es un ejercicio aeróbico, moderado, individualizado, es decir, adaptado a las características del individuo, de edad o de otras comorbilidades que pueda presentar. Incrementar esta actividad física de 10 a 20 minutos al día hasta alcanzar los 150 a 300 minutos a la semana, eso dependiendo de las características del paciente. Fijar unas metas reales a corto plazo que nos vendrán eh, apoyadas con esas visitas regulares y alcanzar una frecuencia máxima cardíaca de 70 a 80% para evitar efectos secundarios. Resaltar los beneficios en cada visita que se obtienen dentro de esta actividad física así como descartar también posibles contraindicaciones, por ejemplo, dolores articulares que puedan aparecer debido a esa eh, actividad física. Y por último, dentro de los objetivos de la alimentación, habría que intentar reducir en 500 calorías al día la ingesta eh, dietética. Si llegamos a intentar una dieta menor a 800, habría que hacer un ingreso eh, hospitalario porque hay que hacer un seguimiento más estricto, ya sea en una clínica o en un hospital y es fundamental para garantizar la adherencia a la pauta dietética que recomendemos analizar los gustos y las preferencias alimentarias del paciente ya que si damos unas recomendaciones que no se adaptan a sus gustos el seguimiento de esta dieta será baja y por último recomendar, recomendar siempre una dieta equilibrada ya que aquellas dietas por ejemplo hiperproteicas que no están bien equilibradas tienen efectos secundarios y podrían llegar a utilizarse en breves periodos de tiempo, pero a largo plazo sí que tienen efectos secundarios. Por lo tanto, siempre pautar una dieta equilibrada para el tratamiento de la obesidad. Y con esto finalizamos la lección de obesidad.